Cierto es que nos ha sorprendido un poquitín esta mañana, tanta nube, tanto olor a tierra mojada, el petricor. Esa palabra vamos a intentar ponerla de moda. Petricor es un neologismo, no una palabra tan antigua. Petricor es el olor a tierra mojada. Ya existe una palabra. Les comentábamos todos estos días que, y les ponemos esa imagen que usábamos ayer, que estas zonas de bajas presiones relativas, de bajas térmicas, es decir, aquí pega el sol, calienta el suelo calienta el aire que está pegado y sube. Que realmente si esto no está reforzado de alguna manera, estas bajas presiones relativas por sí mismas no tendrían por qué causar precipitaciones ni tormentas. ¿Qué ha pasado esta mañana entonces? Bien. Este es el mapa de frentes, de isobaras, el mapa de presión a nivel de superficie. Cada vez más difícil encontrarlo. Se realiza una serie de mapas con la presión se llaman los geopotenciales, a distinta altura para ver no cómo está la situación a nivel de superficie, sino también como está en altura, porque claro, nosotros nos podemos encontrar con que este anticiclón esté muy claro aquí, pero en altura no esté tan claro, o esté desplazado. Nos podemos encontrar con que una zona de bajas presiones, de estas sí, nos la vamos a encontrar en superficie, en altura. Estas bajas presiones no tienen un reflejo en altura, precisamente por eso no prosperan, digamos. Los huracanes, una de las condiciones es que tiene que haber una cizalladura vertical muy escasa, es decir, no puede haber una diferencia de vientos en altura fuerte. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí la zona de bajas presiones del huracán, pero en vez de ser vertical, digamos que se desplaza hacia un sitio, no se forma un huracán, se genera una zona de bajas presiones que puede dar lugar a una tormenta fuerte, pero no, o sea, necesita cierta ordenación. Ahora bien, ante la gran cantidad de datos y de mapas que tendríamos que utilizar, pues lo cierto es que el que más información da es el de superficie. Y como decimos todos estos días, si estas zonas de bajas presiones no tienen ningún refuerzo, como pueda ser una masa de aire frío en altura o una zona particularmente húmeda como es el Mediterráneo, pues se quedan esas nubes de evolución. ¿Qué es lo que hemos tenido esta mañana? Vamos a esos mapas en altura. Aquí lo tenemos. Estas son zonas de bajas presiones. Y como ven aquí tenemos esa hernia de la que hemos hablado en algunas veces. Les presento a una dana, una depresión aislada en niveles altos, lo que antes se llamaba bolsa fría, en este caso un embolsamiento de aire frío, como ven, totalmente desligado de la circulación general, decimos, este está incluido, ¿no? Este está, como ven, la circulación general viene por aquí, pero tenemos esa especie de hernia, digamos, de aire, como ven ustedes, situado en la vertical de esa zona de bajas presiones. ¿Qué es lo que hemos tenido esta mañana? Hemos tenido unas masas de aire que han subido mucho por efecto del calor, porque la noche ha sido absolutamente infernal, la noche más cálida en la provincia de Córdoba en lo que va de verano, y el verano ya estaremos de acuerdo que ha sido de órdago. Pues nos encontramos con que toda esa masa que ha ido subiendo de aire caliente se ha encontrado con un embolsamiento de aire frío, con lo cual ha condensado. Se han organizado las tormentas. No le vamos a decir que hayan caído 4 gotas, pero han caído 16, eso sí. O sea, cada gota parecía que no lo habían echado los reyes. Te pillaba una gota en la, bueno, en la cabeza, no sé si calzan una cabeza como la mía, pero una cabeza de tamaño normal, un poquito champú le hacía el apaño sin ningún problema. Lo cierto es que ha sido, como la obra de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces, realmente no ha llovido tanto como parecía, pero lo cierto es que, bueno, por lo menos ha contribuido a tener una mañana más o menos llevadera
de temperatura, algo sí, sí se ha notado. Como ven ustedes, hemos tenido esa zona ahí, situada en la zona de Huelva, como ven, el suroeste. Hemos tenido todas esas nubes y a partir de mediodía, esas nubes tormentosas, muy, muy, muy compactas, que han dejado algo de precipitaciones, pero como decimos, por lo menos en nuestra zona, ha sido bastante más las nubes, lo que se han gastado en publicidad, que lo que realmente ha caído. Vamos a seguir con la dinámica, pero con la diferencia de que ya no vamos a tener ese refuerzo de la dana, con lo cual pues las precipitaciones van a ser mucho, mucho menos probables. Por lo demás, seguimos con esas bajas presiones térmicas, seguimos con el bloqueo anticiclónico, el anticiclón de las Azores, que como ven ustedes no está solo en las Azores, sino que pilla la mayor parte de todo el Atlántico. Además, dense cuenta de que las isobaras están muy separadas, vientos prácticamente en calma. Y en la situación que tenemos, como ven ustedes. La temperatura, de agradecer la bajada que va a tener para mañana, hasta los 34 grados, no se va a notar tanto la temperatura mínima, pero como ven va a durar muy poco la alegría en casa del pobre. Vamos a subir de nuevo, no solo a la alerta amarilla, sino muy posiblemente hasta la alerta naranja. Estamos teniendo un verano en el que prácticamente no hemos salido, desde que empezó el verano, de esas temperaturas por encima de los 37 grados. Si bien no son temperaturas insólitas para un verano del norte de Córdoba, no es tan habitual que se encadenen tantos días seguidos con unas temperaturas tan altas. Dos, tres días con estas temperaturas, pero bajar luego al entorno de los 35, más o menos, eso es más habitual. Tantos días por encima de los 37 grados no es muy, muy usual. Tampoco es que sea insólito. El tiempo que vamos a tener mañana, pues poco nuboso, despejado, como decimos, alguna nube de evolución, pero en principio, como decimos, vamos a tener una dinámica parecida a la de las últimas horas, pero eso sí, con bastante menos posibilidad de tormentas. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y nos vemos en el final.